Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os vengo a hablar de una librería que me acabo de topar con ella, que se llama Neural Speed, desarrollada por Intel y que nos va a permitir hacer inferencia tanto en CPUs a una velocidad razonable, bastante razonable, y también en GPUs Intel, que es algo que yo creo que estaba pendiente desde hace bastante tiempo. Como bien sabéis, el mercado está copado por Tesla, perdón, por Nvidia, y son los que, vamos, están proveyendo de GPUs prácticamente a todo el planeta. Y el que tenía la mala, digamos, pata de comprarse una computadora que tuviera una GPU Intel, pues aquello, vamos, era prácticamente imposible hacerlo funcionar. Con esta librería y, bueno, lo primero sacaron un paper esta gente hace el año pasado. Que os lo pasaré aquí, está en los notebooks que os voy a pasar. Este paper, un paper de research, en el cual estaban describiendo lo que habían hecho esta gente para acelerar tanto la inferencia en GPUs, perdón, en CPUs y obviamente poder trabajar también con las GPUs de Intel, que como os digo, el que tuviera una o en un servidor o en una máquina, pues no podía hacer ni inferencia ni fine tuning. Entonces, esta gente ha sacado esta librería que se llama Neural Speed, la han sacado ahora recientemente y lo que han hecho en pocas palabras, pues ha sido crearse un compresor y un plugin para Hugging Face Transformer. Y bueno, y es compatible con prácticamente pues todos los acepta todos los formatos de modelos y incluido el GGUF. Y lo hace compatible con este compresor que han desarrollado ellos y que luego hace que puedas correr tanto el modelo en una CPU como en una GPU de ellos, ¿no? Entonces, con el plugin que han hecho para los Hugging Face Transformers, pues nos habilita prácticamente a trabajar con todos. Creo que tengo por aquí encontrado la tabla de compatibilidades. Aquí está exactamente con los modelos soportados. Comprimen todo a Integer 4 o a Integer 8, o sea, lo reducen al máximo posible. Y como veis, los tokens, estos son en formato de PyTorch Transformer, tanto para Text Generation como para Code Generation, y luego tenemos modelos también en formato GGUF que también los puede manejar la librería. Entonces, bueno, ellos reclaman en su papel que, bueno, especialmente están corriendo bien en sus máquinas de cuarta generación y con unas máquinas muy potentes. Yo no tengo una máquina de estas características, con lo cual la prueba que he hecho pues ha sido en un notebook de Colab, donde tengo únicamente 8 cores, 8, bueno, lo que aquí el reporte que nos da es 8 CPUs, que en comparación con lo que han hecho las pruebas, que tiene 56, pues es bastante bueno, se queda bastante descafeinado, si lo queréis llamar así. Obviamente gana la GPU, aquí está usando una GPU, una L4 con 24 gigabits, no es necesaria usarla con estos modelos que he probado. Y efectivamente, pues gana en todos, menos en el GGUF, que sorprendentemente gana la librería en la CPU. El resto sigue ganando en la GPU. Obviamente, creo, y esto es una impresión mía, que
en este entorno que yo estoy usando no está optimizado. ¿Por qué lo digo? Porque la librería está optimizada para trabajar en una GPU Intel, no en una GPU Nvidia, que es lo que tengo en el Google Colab. Posiblemente la única la única prueba de ellas, aunque bueno, todos estos modelos están corriéndose en CPU, con lo cual tampoco es relevante. Aquí os voy a pasar dos notebooks, uno que estoy corriendo todo en una máquina solo con CPU, como veis aquí, no tengo GPU, y luego los mismos modelos cargados, pero en la máquina con la L4, en la cual tengo una GPU de SSD de 23 gigabytes. Entonces, bueno, os voy a pasar estos dos notebooks para que podáis hacer las pruebas. No he probado en mi computadora, luego seguramente me instale todo también en la computadora local y vea cómo funciona. Pero vaya, en principio, la CPU que tenemos en este box de Google Colab tiene 51 gigabits de RAM y como os digo, tiene 8 cores. Y bueno, lo cierto es que ha salido bastante decente para ser una máquina más pequeña. Como os digo, leeros el artículo, ellos reclaman que cuanto más cores tienes, debido a la paralelización que utiliza el plugin y el compresor, o sea, la librería que han desarrollado, cuantos más cores tengas, más rápido va. Y que ellos claman que con esta configuración superan que son 40 veces más rápidos que Llama CPP, lo cual es sorprendente. Yo lo he dicho, como os digo, ahora os enseñaré los resultados en GGUF. Aquí me ha dado una velocidad de 5,35 toques por segundo en la CPU y en cambio en la GPU me ha salido a 2,074, que es bastante, o sea, el doble, prácticamente 2,5 veces más rápido en la CPU con el modelo GGUF con un Llama de 7 billones de parámetros. O sea que, como se dice, el tema promete bastante. Y luego las diferencias en CPU, fijaros aquí, vamos a empezar a repasarlo. Aquí os pasaré luego también todas las librerías que necesitáis instalar, aunque está bastante bien documentado en los links que os voy a pasar también, lo que es el extensión Intel, extensión for Transformer, Neural Speak, que es la librería que aglutina, y el Neural Intel Compressor. Todo está recopilado de aquí, os dice cómo tenéis que instalar. Podéis hacer la instalación directamente con el Requirements TXT. Aquí lo único que a mí me ha dado problemas, pero ha sido al instalarlo en el Colab, es esta versión de Protobuf, que la he tenido que actualizar después, pero el resto ha funcionado sin ningún problema. Entonces, estos son los ejemplos tomados de la propia documentación. Como veis aquí, bajamos un modelo de 7 billones de parámetros. Esto está funcionando en la CPU. Y entonces, bueno, generamos 300 tokens. Y en este caso, como máximo 300 tokens, genera algo más de 300 tokens. Pero en principio, como veis aquí, da a una velocidad de 1,58 tokens por segundo. Si hacemos la misma prueba usando la GPU, que es esta misma, lo único que en vez de utilizar el automodel, aquí lo que vienes a utilizar es tanto importas desde Intel Extension for Transformer, que es la librería que tienes que instalar, que viene con Neural Speed. Entonces, el cargador del modelo es lo que cambia únicamente. Como veréis aquí,
Aquí estoy importando AutoModel for Causal LM desde la extensión de Intel y en este otro modo, lo estoy cargando desde la librería Transformers. En todo caso, como veis, mismo modelo, misma configuración, cargado en 4 bits los dos, tanto el que corre en la GPU como el que corre en la CPU. Aquí me sale 1,58, en el otro me da 9,17. La verdad que esta máquina sorprendentemente es bastante pobre, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver, tengo aquí el terminal. Por lo que os digo, es bastante el SCPU. Es una AMD. Este procesador no es muy rápido. Obviamente estas máquinas no están pensadas para correr, por eso cuando los runtime estos están diseñados más bien para engancharlos con una GPU. La CPU, o sea, la CPU que tienen es bastante pobre, una AMD. Pero bueno, en principio es un procesador bastante pobre, pero como os digo, el Collab Pro no está pensado específicamente para que corras. O sea, bueno, puedes utilizar obviamente la CPU, pero no es que le hayan puesto una CPU potente, porque lo que piensan, supongo, es que la gente va a conectarse a las GPUs para hacer Machine Learning o Deep Learning. Bueno, en principio lo he dicho, en este modelo, que es un modelo grande, bastante grande, 7 billones de parámetros. Pues fijaros, 9,17 tokens por segundo y esto pues son 1,5. En principio es unas 6 veces más rápido en la GPU, pero bueno, está bastante bien. Supongo que si probaré en mi computadora, que es bastante más rápida que lo que es la CPU. Es un i9 con. Creo que tengo 64 cores en mi máquina, entonces voy a probar y a ver qué es lo que me dice. Pero lo dicho, la diferencia para ser una CPU está bastante decente. Ahora probamos el Llama 2 en formato GGUF y cuantizado con integer de 4 bits. Y como veis aquí, la misma prueba me da 5,35 tokens por segundo. Y aquí me da 2,74. O sea, en la CPU está corriendo 2 veces más rápido que en la GPU. Esto es algo sorprendente. He revisado la configuración varias veces y es impresionante que corra más rápido en la GPU. Esto no, lo que abre la realidad es la oportunidad a poder utilizar bastante, o sea, computadoras de bastante menos coste y para hacer inferencia, por lo menos. Aunque ellos claman, si os fijáis, si os leéis el documento, que también se puede hacer fine tuning. Si os leéis aquí, dice, y están diciendo también en la parte de fine tuning, que conforme incrementas el número de nodos, el speed up, como veis aquí, el total time del fine tuning se va reduciendo desde 9,6 horas con una a, ¿cómo se dice?, a 2 horas, que está reduciendo pues prácticamente 4 veces, 5 veces el tiempo de hacer un fine tuning. Esto sería bastante interesante probarlo. ¿Dónde estaba esto? Aquí. Bien. Entonces, bien, y luego en la última prueba que he hecho ha sido con otro modelo. La documentación viene con una plataforma que no, que al final, bueno, te instala otro tokenizer y otro cargador al final. Para no mezclar las cosas, he decidido hacerlo también con Transformers, con lo cual es equivalente al Llama. Y aquí pues ha pasado lo mismo con este modelo, que es un poco más eficiente. Es un ¿cómo se llama?, un Qwen desarrollado por Google. Y este modelo, pues bueno,
nos da 12,44 en la GPU y en la CPU pues sale bastante, sale prácticamente 20 veces más lento. Pero lo dicho, aun con todo, en una máquina tan pequeñita tiene una inferencia en la CPU bastante decente. Y como siempre, bueno, yo os he ido diciendo en algunos otros vídeos, esto está progresando a una velocidad de vértigo, con lo cual, si esto ya se puede hacer en una máquina a un tiempo razonable, pues lo que hay que comparar aquí es el precio que nos cuestan las máquinas para hacer inferencia, el precio que nos cuesta por mes una máquina con una GPU. Esto lo puedo decir, aproximadamente una máquina en Azure, en Google Azure, con una T4 para hacer, bueno, si necesitas hacer inferencia y cargar un modelo, ahí está costando cerca de los $1.000 al mes. En cambio, para una máquina con CPU únicamente, pues tengo una en Google también, y eso está costando aproximadamente $50. Y entonces, pues bueno, posiblemente la máquina, o sea, en las mismas condiciones, me refiero, una con GPU y otra sin GPU. Entonces, puedes gastarte un montón más de dinero en una máquina con una CPU potentísima, y memoria, y no necesitas anexarle una GPU. Aquí, ¿cómo se dice? ¿Cómo va a ser esto? ¿Si va a llegar a superar en algún momento? Bueno, de momento yo pienso que en inferencia puede que lleguemos a estar a la par, que no haya una diferencia. Lo que yo pienso en un momento dado, que para el fine tuning y para el training, como esto tardará un poco más, debido a que las GPUs están creadas y optimizadas para ello, ¿no? Para hacer procesamiento paralelo. O sea, en la inferencia normalmente a no ser que estés haciendo inferencia en batch, mandas un ejemplo y lo transformas, o sea, lo tokenizas, haces la generación del texto, lo destokenizas y revuelves el resultado. O sea, hacer uno por uno ahí. Pues la verdad que, como bien sabéis, hay unas penalizaciones en el movimiento de la data desde la CPU a la GPU, y cuando hay un único ejemplo, pues ahí es donde más se nota la penalización. Pero en cambio, cuando estás haciendo training, tú lo que subes son batches. Si subes un batch de 64, o más grandes, que depende del tamaño de batch que vayas a subir, entonces la penalización se nota muchísimo menos, se queda diluida en el primer esto, en el primer batch, ¿no? Que es lo que os venía a decir. Entonces, luego, y aparte, la GPU está diseñada, y las CPUs también, para hacer procesamiento paralelo, o en el caso de las CPUs, para hacer multiplicaciones de matrices. Con lo cual, hasta que lleguemos en el training a tener una velocidad en CPU similar a la GPU, pues bueno, yo creo que tardará un poco más. No obstante, lo dicho, una buena alternativa que seguramente irá mejorando mucho, para el tema de inferencia, que ahí sí que pues podemos jugar más, por lo que os digo. Normalmente se suele hacer de uno en uno, y claro, ahí tienes la penalización del movimiento de la data a la GPU, que siempre, pues bueno, cuando vas uno a uno es donde se nota más la penalización. Y ya está. La verdad que los que, si vais siguiendo el canal, vimos una librería también que también estaba utilizando una técnica también bastante novedosa, que era que iba cargando cada capa, que nos permitía hacer inferencia de modelos gigantescos en una GPU pequeña, porque iba moviendo cada capa. Movía una capa de la GPU, esto solo para inferencia, obviamente. Movía una capa de la GPU
a la memoria, a la o sea, movía una capa del modelo a la GPU, hacía la inferencia y la descargaba y subía a la otra. Y volvía a hacer inferencia con la inferencia en la segunda capa utilizaba el output de la primera, ¿no? Y así sucesivamente hasta que recorría todas las capas del modelo. La tardaba un montón, sobre todo para los modelos grandes que tienen un montón de capas, pues aquello tardaba muchísimo, pero te permitía hacerlo. Al final de cuentas, te dejaba hacerlo. Esto yo lo veo que es bastante más eficiente. O sea, porque vaya, la velocidad es bastante más rápida. Y lo dicho, sobre todo para la inferencia, si tienes una memoria adecuada y una CPU potente con bastantes cores, porque esto también, la paralelización que se está haciendo la GPU, aquí está haciéndolo de una manera similar, os podéis leer aquí en el compresor y en ¿cómo se llama? El ascensor for transformers, cuál es la arquitectura y cómo hace todo esto, ¿no? Tanto la extensión como el compresor. Y ya veréis que tiene un approach similar a lo que se hace en una GPU. Entonces, esto, lo dicho, para el tema de inferencia, va a ser, yo creo que va a ser una alternativa, y si no la es ya, muy pronto. Y como os digo, para el tema de inferencia, pues tardará un poco más. Muy bien, eso es todo. Espero que os haya gustado. Os subiré ahora los notebooks al repositorio, como es habitual, y le podéis echar un vistazo en vuestro propio entorno y podéis comentar a ver qué es lo que pensáis de este tema, si lo consideráis oportuno. Como os digo siempre, si os ha gustado, darle un like, suscribiros al canal si no lo estáis ya, si ya no estáis suscritos, si los que no estáis ya suscritos, y compartir con amigos y compañeros para que pueda promocionarse el canal en YouTube. Aquí en el propio documento que viene, os viene toda la referencia de cómo funciona tanto el compresor como el plugin para Transformers. Bastante interesante. Bueno, está, como os digo, esta gente se habían quedado bastante atrás y era un problema grande el no poder tener poder, vamos, si tenías una GPU Intel, que no pudieras utilizar las principales librerías como Python o TensorFlow. Se podían, pero vaya, a base de hacer verdaderas, vamos, una ingeniería bastante compleja. Muy bien, pues eso es todo. Gracias, hasta pronto.